Muy buenas noches, amigos de Suskenarja, ¿cómo les ama? Te presento la segunda parte con mi hermosa amiga Sandy. Gracias por estar nuevamente en el canal. Gracias a ti. Y venimos desglosando algunas fragancias que son para invierno, esta sección otoño-invierno. Entonces vamos a ver hasta dónde podemos avanzar. Antes que nada te invito a que te suscribas, a que le des like, comentes, compartas, te vayas a Olimpo Perfumístico Grupo en Facebook, en donde estaremos en un contacto más directo. Y pues bueno, sin más, hay que empezar con esto, Sandy. Realmente me da mucho gusto tenerte aquí. Gusto es mío, Mira, te voy a presentar dos fragancias, las cuales me encantan en lo particular. Creo que estas tres deberían de estar como que más apegadas. Se llama One Million Privé. Privé. Se llama Long Intense de Yves Saint Laurent. Y Hugo Boss Private Accords. Este perfume te lo voy a poner porque, en serio, que me gusta, me agrada. Tal vez pueda hacer lo mismo contigo. Primero, Hugo Boss Private Accords. Y segundo, One Million Privé. Pride Privé. Cada uno tiene elementos cítricos que se separan completamente. Hugo Boss pretende ser chocolatoso, maderoso, sexy. Sí. Tiene un sex appeal. Mientras One Million pretende ser caballero, pretende ser un poquito más maduro, canela, cuero, sí, de hecho, cítricos. Y por ahí esa cuestión de especias muy ricas. Entonces, son dos muy buenos exponentes en lo particular. Me encantan los dos. Deliciosos. Pero cabe resaltar que pues tenemos que elegir a uno. Así que, ¿por cuál te irías? ¿Por One Million Privé o Hugo Boss Private Accords? No. Sensualón. Este. A ver. ¿Cuál es? Yo iría por este. ¿Y por este? Uh-huh. Ah, es que sí tiene como que ese. Sí. Y luego llega a tener como algo así como que algo herbáceo que resalta la madera y hace que los chocolates, las rajitas de chocolate que trae este, no se sienta tan dulce, tan sino dulce. Que se mantenga balanceado. Mientras este puede llegarse a sentir más dulce. Es más dulce, pero es más el olor a especies. Ajá, como especies. Y es muy bueno, pero este no. ¿Te encantó más sí, este? Sí, sensacional. Hermanos, muy buena recomendación, Private Accord de Hugo Boss. Realmente, a mí me encanta. Yo desde que lo olí la primera vez en tienda, me enloqueció. Y bueno, de estos dos, de los que te gustó, voy a poner este nuevamente. Ya puedes dejar uno. ¿Cuál es el? Este. Correctísimo. Este, ¿por qué? Porque también contiene cuero, abatonca y algunas especies que lo hacen muy atractivo. L'Homme Intense es una manera y expresión de real forma de ser elegante, varonil, masculino, pero con ese toque juvenil. Nada, digámoslo, nada maduro, tan maduro, sino que tiene presencia. Es más, como más. Tiene presencia, es bueno, es rico, sabroso y me encanta. Ahora, entre estos dos, que más o menos no tienen la misma sintonía, pero que podría asociarse por ciertos acordes, que es el de cuero y esa sensación dulce. Claro, uno brilla más que el otro. ¿Por cuál te irías tú? Ya ya tiene un olorcito más. Ya tiene más tiempo de que lo pusiste. Pero sí, para mi gusto. One Million Pride. Sí. Ok. En vez del Intense. Sí. Ok. Le ganó. Realmente. Sí. Los dos me encantan, claro, uno tiene cierta propiedad más que el otro,
Y eso se define pues ya al gusto y al olfato, ¿no? Sí. Entonces en este caso pues tenemos... Sí, tiene más definida como el color. Ahora, nos vamos a ir con otros dos grandes exponentes. Se trata de Salvatore Ferragamo Uomo Signature y Polaroid Extreme. Estos me encantan también, se me hacen como muy buenos para de noche. Son perfumes que tienen encanto. Y tú no me vas a dejar mentir, tú pruébalos. Polaroid Extreme y Uomo Salvatore Ferragamo Uomo en este. No, este sí es como de un macho, como decíamos, lomo plateado, pelo en pecho. Venga. Uy, no, es muy atractivo. Me parece como, sí, es como para un sugar. The sugar. Uy, no. No, ahí te va el otro. Ahí te va Salvatore Ferragamo Uomo Signature. ¿Por qué te hago esto, dime? ¿Por qué Uy, me haces ¿por qué me haces esto? esto? Mira, este también tiene No, como un café tostado, cosa que lo hace un poquito más oscuro a un flanker que tiene, que es antes de este, botella transparente y se llama Salvatore Ferragamo Uomo. Pero tiene esa característica de café tostado y también inclinado hacia un postre llamado tiramisú. Estos dos para mí son buenos exponentes, pero claro, yo he notado en la práctica que este dura muchísimo más. Este tiende a bajar, pero aquí no estamos hablando de la duración y demás, estamos hablando de la impresión. pues Ahora. impresionante los dos. Ahora sí Venga. está muy difícil porque es como un toque de macho y es un toque como de sensual, como de ven, huéleme. Seductor, Sí, acá. Entonces, sí. ahora, si tú, si te proyectaras con un caballero, chavo, ¿con cuál te inclinarías más? ¿Cuál te gustaría que utilizara? Este, Sí, sin duda. sí. Esto va para Sergio Ramírez Porón, del canal Sergio Ramírez Porón, por favor, vayan a verlo. Él fue el que me hizo esta recomendación hace tiempo, a principios incluso casi del canal, y realmente hasta ahorita sigue siendo uno de los favoritos para invierno. Ya lo dijo ella también, y Sí, realmente es un buenísimo. perfume muy bueno. Entonces, vámonos con otro rapidito. Este lo vamos a poner junto con este. Mira, este es Coco Rico de Jean Paul Gaultier. Es algo extraño de ver este perfil, Sí. digámoslo, romano. Y aquí vamos a tener una revoltura diferente. Es un pachuli seco, es un cacao seco, es una fragancia distinta, Es muy, oscura. está como fuerte, como... Y hablando de tabaco, si hablamos de tabaco, entonces mencionemos algo. Bueno, no hablemos de tabaco, sino hablemos un poco más de. Ya ni sé con cuál ponerlo. A ver, algo más, algo que venga presencial. M7, Yves Saint Laurent. Eau Absolue. Te lo sprayo porque también tiene como que esa sensación un poquito áspera, agria. Sí, es Entonces muy, tienen los dos ese toque de macho atemporal, pero maduro. madurón. Sí. Siento que son unas fragancias fuertes, fuertes, pero es como para, yo me lo imagino en alguien que ya no Con el sé. Sugar Ajá, pero Daddy. no sé, mi rey, pero que Es mi es rey, el chavorruco. el chavorruco. No, sí, la verdad. Tienden a. Bueno, este ahorita ya tiene otro. Sí, tiene desarrollo distinto. Ajá. No, yo me iría por este. Por Coco Rico. Sí.
Lamentablemente, Coco Rico es una edición que ya fue descontinuada. M7 no sé si siga vigente, pero son aromas, vaya, que hay que apreciar y que a veces todavía se pueden conseguir en algunas perfumerías. Coco Rico a veces es como que una especie de perfume extinta, difícil de conseguir, pero sin embargo, de pronto hay personas en los grupos que de pronto lo sacan y dicen, traje tal perfume, traje dos, tres piezas, y todavía hay oportunidad de, incluso hay gente que tiene perfumerías, no sabe lo que tiene, y te las vienen dando baratas. En el sentido de decir, bueno, en grupos te sale tanto porque saben el valor de, y esta te lo dan en otro lado en un tanto porque ya lo que le interesa son sacarlas. Entonces, te vas por Coco Rico, de sí. Jean Paul Gaultier. Ahora, si te fijas y lo ves de lado, así, ¿no se te afigura un poquito a esto? Uh-huh. Está curioso, está curioso. Hermanos, vamos a cortarle. Esta es la segunda parte. Nos vamos con la tercera parte. Te veo en el siguiente video. Sandy, viene muchas mejor. Gracias. Viene mejor todavía. Y vamos a ver pues hasta dónde llega. Hermanos, te invito a que te suscribas, le des like, comentes y te vayas a Olimpo Perfumístico. Haz todo lo posible por apoyar al canal, dado que esto lo hacemos con todo el corazón del pinche mundo. Así que un besote, nos vemos en el siguiente video. Adiós.